Hola, ¿qué tal mis amigos y sus subscribers del YouTube? Sean todos muy bienvenidos a este que es su canal. Yo soy su amigo Manny y el día de hoy les voy a dejar aquí un pequeño video. Ya que el 20 de este mes, el 20 de enero, va a salir lo que es Resident Evil Remaster, ¿verdad? Que es la remasterización de la versión del GameCube. Bueno. Como pueden ver aquí tenemos estos tres juegos que son Resident Evil. Nos hace falta uno bien pero bien importante que es el Resident Evil 3 Nemesis, ¿verdad? Pero bueno, estos son los que tenemos. Por supuesto no tenemos las consolas para jugar estos juegos. No tenemos la PlayStation ni tampoco tenemos la PlayStation 2, ¿verdad? Pero les voy a mostrar aquí. Tenemos lo que es el original, el Resident Evil original. Como pueden ver, el primerito, este que salió en el 1996, ¿verdad? Como pueden ver, ya hasta la pasta de la caja ya está, se le está cayendo. Necesito ponerle ahí pegamento o algo, ¿verdad? Pero como pueden ver, es el Resident Evil, el original, ¿ok? Ya, como si se acuerdan, en el PlayStation 1 los juegos eran de color negro. La parte de atrás, ¿verdad? Luego tenemos acá lo que es el Resident Evil 2, que este Resident Evil 2 vino en dos discos, ¿verdad? Tenemos lo que es Resident Evil 2 con el disco de Leon, ¿verdad? Aquí tenemos el manual. Tenemos el manual de todas las de algunas cositas que decían aquí, pero no te explicaban todo, ¿verdad? Pero tenemos ahí el disco de Leon y aquí tenemos el disco de Claire, ¿verdad? So, venía en dos discos. El Resident Evil 2, que este salió en 1997. Y de ahí el que le seguía era Resident Evil 3 Nemesis, que también fue un juegazo. Un juegazo y desafortunadamente no lo tengo, pero lo tenía en versión digital para la PlayStation 3. Ya que hoy no tengo la PlayStation 3, pues no la tengo. Como no tengo el PlayStation 3, pues no tengo esa versión ya, ¿verdad? Porque también lo tenía en otra cuenta diferente a la que tengo ahora. Pero si un día logro adquirir una PlayStation 3, vuelvo a poner la cuenta anterior y lo voy a tener ahí para bajarlo, ¿verdad? Y también compré el Resident Evil 2 en versión digital. Para poder jugarlo en la PlayStation 3, ¿verdad? Así es que Resident Evil 2, un juegazo. Jugabas primero con, ya sea con Leon, pasabas toda la campaña de Leon y luego te ibas con Claire y también pasabas toda la campaña de Claire y eran un poquito diferentes las campañas, ¿verdad? Diferentes puntos de vista. Luego de ahí, en 1998 salió Resident Evil 3 Nemesis, que fue también un éxito, ¿verdad? Estos tres juegos fueron un éxito. Y luego de ahí nos pasamos hasta el 2005, cuando fue que salió Resident Evil 4, ¿verdad? Que ya este Resident Evil cambió totalmente todo lo que era el modo de tercera persona, la cámara por la parte de atrás. Y pues todo eso cambió, ¿verdad? Aquí tienen Resident Evil 4 en PlayStation 2, ¿verdad? Y pues sí, también un juegazo, solamente que un poquito más orientado hacia la acción, ¿verdad? Y de ahí los últimos dos que son el 5 y el 6, que ya también orientados a la acción, que ya muchos de los fans ya no nos gustó. Bueno, de hecho a mí el 5 sí todavía me gustó un poco, pero ya el 6 pues desafortunadamente ya no estuvo en mi punto de vista, no estuvo muy bien que digamos. Déjenme decirles que en 1996, perdón que estoy viendo aquí la timeline, en 1996 cuando salió Resident Evil aquí en los Estados Unidos o aquí en en América, realmente los Resident Evil iban orientados hacia la acción, horror y acción, no iban orientados a lo que es horror y supervivencia,
¿verdad? Más era, digamos, querían guiarlo a un punto de que era pura acción. El problema fue que en la época del PlayStation no había suficientemente poder, en la consola no tenía suficientemente poder para poder hacer un juego o sea, hacerlo de la forma como ellos lo querían, ¿verdad? Entonces por eso pusieron las cámaras que estaban detenidas así, que cada vez que pasabas de una cámara o de una habitación a otra, la cámara se cambiaba de posición. Entonces eso fue lo que lo hizo que le diera miedo a todo mundo, porque de repente los zombies salían de repente y todo eso, ¿verdad? Además, allá en Japón el juego se llama Biohazard, ¿verdad? Biohazard se llama, o sea que es como una ¿cómo se dice? Arma química o arma de químicos, más o menos, no sé si me explico. Entonces, cuando ellos lo trajeron para acá, no pudieron ponerle Biohazard aquí tampoco. Entonces, por la razón que ya existía, yo creo, una banda que se llamaba así, una banda famosa o algo así. Entonces, como el primer Resident Evil estaba en una mansión, por eso le pusieron Resident Evil, o sea, la mansión maldita, más o menos así. Entonces, pero realmente el juego iba enfocado en lo que es la acción, pero pues le salió como tipo survival horror, o sea, supervivencia, horror y supervivencia. Entonces fue muy famoso por eso y por eso fue que lo quisieron mucho el primer Resident Evil, el segundo Resident Evil, el tercer Resident Evil. El cuarto está muy muy bueno, muy bueno, ya un poquito más de acción, ya cambia un poquito más la cosa, pero pues el 5 y el 6, pues ya eso ya no a mí en lo particular no me gustaron mucho. Sí están buenas las gráficas y todo, pero no me gustó mucho lo que ya muy orientado a la acción. Así es que este 20 de enero se nos viene lo que es el primer Resident Evil. No es este exactamente el que se nos viene, porque este es el original. El original original. El que se nos viene es una versión ya remake de la GameCube para el PlayStation 4 ya remasterizada. O sea, para las consolas nuevas, para las plataformas nuevas ya remasterizada, ¿verdad? Pero como quiera lo vamos a estar disfrutando, porque yo la versión del GameCube no la jugué, así es que yo lo voy a adquirir, ya lo preordené en la PlayStation Store, ya está listo, ¿verdad? Así es que, ¿qué más les puedo decir? Estoy muy contento y muy feliz por ser un gran fan de Resident Evil. Estos juegos me traen muchos recuerdos con mis amigos cuando era muy más joven, de 10 años. Me acuerdo que allá en mi país, en El Salvador, cuando lo jugábamos, nos daba muchísimo miedo y aparte no podíamos pasar algunas partes porque como el juego estaba en inglés, no se podía pasar algunas partes, no le entendíamos qué es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pero cuando llegué aquí en el 2000, logré adquirir el Resident Evil 2 y 3, que son los que más amo. El 2 y el 3 son los mejores para mí. Entonces logré adquirir esos dos y ya entendiendo más inglés, ya pudiendo hablar inglés, ya logré pasar muchas partes que no había logrado pasar antes cuando estaba más menor, ¿verdad? Pero bueno, no sé si viene con la voz latina el Resident Evil nuevo. Si no viene, pues, o subtítulos o algo por el estilo, pero como quiera lo vamos a estar jugando, así es que estén pendientes del canal el día 20 de este mes. Así es que muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden dejar su like. Pongan sus comentarios en la parte de abajo. Like, comentarios en la parte de abajo. Y lo más importante, suscríbanse para más. Hasta la próxima, amigos.